El Ayuntamiento de San Bartolomé ofrecerá a los residentes del municipio una ayuda para todos aquellos que quieran llevar a cabo cualquier tipo de reforma en su vivienda. Desde la impermeabilización de las cubiertas, perdón, pintura, cambios de bañera por platos de ducha, cambio de carpintería y demás. Marlene Romero, desde la Concejalía de Urbanismo, explica los requisitos para poder acceder a esta subvención y tan solo es necesario, además de estar empadronado en San Bartolomé, contar con un inmueble que tengan una antigüedad de más de 20 años y que sean destinadas a la residencia habitual de los solicitantes y poco más. Esos son los únicos requisitos que se solicitan. Y luego el tema de las obras que son subvencionables, pues prácticamente todos. Hay tres ejes fundamentales que son la eficiencia energética, la accesibilidad y las condiciones de habitabilidad. Por lo tanto, enmarcadas en uno de esos tres ejes, pueden actuarse pues desde la impermeabilización de las cubiertas, perdón, pintura, cambios de bañera por platos de ducha, cambio de carpintería y demás, o sea que prácticamente todas las actuaciones. La cuantía se divide, o sea, el máximo para cada familia que solicite la subvención va a ser de 10.000 euros. En total existirá una partida de 1 millón de euros. Una familia como máximo se podrá beneficiar de 10.000 euros y el reparto de la cuantía se realizará de la siguiente manera. Hay dos grupos, aquellos colectivos vulnerables y esa condición de vulnerabilidad te la darán las bases, está publicada y aprobada, o que no tengas esa condición de vulnerabilidad. Si eres vulnerable y entras dentro de ese colectivo, la actuación se te subvencionará al 100%. Y los que no entran en colectivos vulnerables, la cuantía será igualmente de 10.000 euros, pero con un 50, como máximo, pero será subvencionable el 50% de la actuación. Y pongo un ejemplo, si te gastas 20.000 y no eres vulnerable, se te dan los 10.000, pero si solo te gastas 10.000, se te darán 5.000. Las bases ya están publicadas desde el miércoles en el Boletín Oficial de Canarias para todos aquellos interesados que tendrán hasta el 18 de diciembre para poder solicitar esta ayuda a la vivienda ofrecida por el Ayuntamiento de San Bartolomé, procedente del Instituto Canario de la Vivienda.